Hello. Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? Fine, thank you. That's great. Teacher, and you? Very happy to see you again. We are a step ahead. Right? It's almost Friday. Yeah. Solo lente, happy teacher. We are almost there. It's almost Friday. One step from Friday. Mañana no hay clases, acuérdense, so tienen su día libre para acostarse temprano, no es para ir por ahí. Hay que cuidarse. So, how are you doing? I know that you are okay, but it's my duty to ask you, ¿cómo van con la plataforma? La unit. Yo ya terminé, teacher. Excellent. 5.6. I finish. Yeah, almost finishing. That's excellent. Did you check the contents? ¿Chequearon los contenidos? A ver si hay algún tema por ahí que quieren que repasemos. No yet. Quizás el que vamos a ver, teacher, el de las preguntas en presente simple. Ajá, yes. Preguntas e interrogantes. Nice, nice, thank you. Y luego las que vienen, las que son de can y came. Ah, yes, that's nice to know that. Basically, today we're going to start with that topic. Hoy vamos a empezar con eso. But ayer hicieron un buen trabajo con lo de los frequency adverbs. I know it's kind of, es un poquitín difícil. Es como requiere costumbre y práctica, pero sí lo hicieron muy bien. But we're going to practice that a little bit more. Okay, to start, we have a review and a speaking practice. We have a conversation here. Esta es una conversación siempre relacionada a los frequency adverbs, que fue el tema que vimos ayer. Vamos a practicar un poco de pronunciación, luego preguntas y respuestas, y luego vamos ya a lo del simple present, y ahí vamos a ver las preguntas que me dice, porque sí, yo sé que formular preguntas no es tan fácil como hacer oraciones, ese tema es un poquito, pero con la práctica se logra, y eso vamos a hacer, vamos a practicar. Okay, so let's start with the conversation. I'm sorry about the background noise. You can see here that is someone exercising. And on the other side, you have a lady. She is watching TV. Voy a cerrar la ventana porque... Creo que se escuchan menos ahora los perros. Sorry. Okay, you have a, someone is there exercising and the other side there is a lady. She is laying on the sofa watching TV. So let's read the conversation and let's practice. You can read after me. You really fit, Paul. Do you exercise a lot? You really fit? You really fit? Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and lift weights for an hour. Well, I almost always get up early and lift weights for an hour. Seriously? Seriously? Sure, and then I go, permítame, sure, and then I often go swimming. Sure. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? About 5 times a week. What about you?
Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. I usually just watch TV in my free time. Okay, do you have any question about the vocabulary? Questions? Tal vez ahí en la frase de Paul, cuando dice en a leaf wait for an hour. En I leave, okay, y levanto pesas por una hora. Okay. Lift okay. Weight se refiere a eso, levantar pesas. Thank you. Okay, any other question? Couch potato, couch potato. Well, esta frase couch potato se refiere a las personas que como ella les gusta estar en el sillón, viendo televisión, comiendo sin hacer nada. Es como para referirse a alguien que es holgazán. Okay. Ajá, pero no es ofensivo, es bien común decir que alguien es un couch potato. Uh-huh. Prefiere eso a estarse matando, ejercitándose. Okay. Uh-huh. Thank you. Okay. Is there any other question? Let's repeat pronunciation one more time and then you're going to practice in group. Let's repeat. You really fit, Paul. Do you exercise a lot? Do you really fit, Paul? Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and leave weight for an hour. Well, I almost always get up early and leave weight for an hour. Seriously? Seriously? Sure, and then I go swimming. I often go swimming. Wow, how often do you exercise like that? About five times a week. What about you? About five times a week. Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. I usually just watch TV in my free time. I guess I am a real couch potato. Very nice. Okay, so I'm going to create the sections for you to practice in groups. So get ready with a picture of a screenshot, and I'm going to create the groups so you can practice with your classmates. It's going to be like... Okay, small groups. There you go. Click join or unirse so you can practice with your classmates. Tengo una duda, ¿cómo se decía la palabra de Paul donde dice well? No sé cómo se dice. En la de Paul. Ajá. Well, I almost. Almost.
Almost always. Yes. Almost always. Get up early and I like or lift, teacher. Lift. Lift. Yes. I lift, waiting for and hold. Right. Gracias. Ok, entonces comencemos. Empezaría el compañero, luego yo y luego Araceli. Bye. Okay. You're a really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and at least wait, waiting for a horse. Seriously? Sure. And then I often go swimming. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Ahora empiezo yo, luego Araceli y de último el compañero. Potato. Okay. Potato, sí. Ok. Entonces soy yo, voy de Mary y Bruno que vaya de Paul. Exacto. Ok. Inicio. Ok. You really fit, Paul? Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I like a light weight for an horse. Seriously? Sure. And then I often go swimming. What? Continua. Jury, really fit, Paul? Sure. Do you exercise a lot? Well, I most always get up early and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go swimming. Wow. And then I often go swimming. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am a real couch potato. Okay. Ahora, si quieren, le hacemos una línea cada una. Ahora comienzo yo. Le voy a seguir yo. Do you exercise a lot? Wait, I always get up early and I love waste or. Really? Sure, and then I often go swimming.
Okay, I think that everybody's here. You did a very good job with the speaking. Let us continue here. Well, we were here. The only two words I heard that were mispronounced, and anduve por los grupos, solo escuché dos palabras que como que, esta palabra es así como se ve, lift, lift. Escuché algunas pronunciaciones diferentes, but this is lift, así como está aquí. And swimming, sin E al principio, that's swimming. Okay. Okay, let us go ahead and continue with the next practice. This is questions related to yesterday's practice. Ayer estuvimos practicando con los adverbs of frequency. So we're going to make a couple of questions talking about different things, not only food. We can practice with the first questions. No vamos a estar preguntando why, porque es como empezar a dar mucha explicación, but the first one. Las que tienen why, ignoren el why or why not. Okay, let's start practicing with this. Let's repeat. What do you often do when you are in English class? What do you often do when you are in English class? What kind of movies do you never watch? What do you sometimes eat for breakfast? Are you always tired in the mornings? Are you always tired in the evenings? What do you often do on weekends? What do you often do on the weekends? What kind of food do you rarely eat? What kind of food do you rarely eat? Okay. Do you have any question about the vocabulary? Rarely is like when, like in Spanish, cuando decimos raro, rara veces. Okay. Es otro adverb of frequency. Ayer vimos unos cuantos, pero hay unos cuantos más. Este es uno de ellos, rarely. Gracias. Podría ser raramente también, teacher. Sí, raramente. Por ejemplo, si a usted le preguntan, what kind of food do you rarely eat? Le están preguntando, ¿qué tipo de comida rara vez comes? So you can answer, podemos responder, en mi caso, I rarely eat hamburgers. Rara vez como hamburguesa o comida rápida. I rarely eat fast food. ¿Y de vez en cuando existe esa palabra? Sometimes. En la misma. Aunque de vez en cuando se puede decir también, sometimes es como decir algunas veces. De hecho, la traducción de sometimes es algunas veces. De vez en cuando se dice from time to time. De vez en cuando. That is from time to time. So you can say I visit my family from time to time. Or I visit my friends from time to time. Okay, any other question? Questions? When? La primera pregunta. When? You are in English class. La primera. ¿Cuándo? Sí, sí. ¿Cuándo? Okay. Cuando estás en clase de inglés. What do you often do when you are in English class? So you can answer, I often take notes when I am in English class. That can be one example of a possible answer. Okay. Any other question? No, teacher. Okay, let's see.
What you're going to do now is to practice asking these questions to yourself or to your classmate. For example, I can say, Noemi. Or Dina. Are you there, Dina? What kind of movies do you never watch, Dina? What kinds of movies do you never watch? I never what? I never was comedy, romantic, horror movies. Of movie in action. Ah, so you can in say action? I never watch. I never watch action movie. Excellent. I never watch action movies. So this is the activity. Es que ustedes se hagan las preguntas y respondan. So you can practice more speaking. So you can take a picture of the questions so you can practice in groups. Ready? Ready. Yes. Okay. Hola. Hola. Entonces nos vamos a preguntar. Vaya, por ejemplo, yo le pregunto a Edgar, what do you often do when you are in English class? ¿Por qué no me... los tímpanos en el... What do you often do when you are in English class? What is your answer? Esta pregunta está muy... Edgar? Edgar, I often. Después del adverbio, I often, el adverbio es often. ¿Qué tienen que usar después? I often study. Excellent. I often study. Very good. Now you can ask a question to another classmate. Ahora pregunte usted. What do you sometimes eat for breakfast? ¿A quién? ¿A Ana? ¿A Diana? Okay, Ana. I sometimes eat eggs and beans. Excellent. Continue. Ahora usted le hace una pregunta a otro compañero o compañera. Para Diana, what do you often do on the weekends? Diana? Bueno, entonces, Edgar. What do you often do on the weekends? I often
es poi, se dice poi. Ah, poner atención. Ajá. Pon atención, por eso yo decía pon atención. I often. P-U-T, put atención, creo que se escribe. Put, creo que se escribe. Put. Put atención. Atención. La segunda la respondieron. Sí, la segunda la respondimos. La respondí. What, pueden what ser películas románticas o... I never watch movies. No. Comedy, no, como no. No sé si me gusta. ¿Cuáles son las? I never watch... A mí las románticas no me gustan. Bueno, pensé que le iba a decir que le gustaban. I watch to the movie of movie. I never watch. Ajá. Ajá. En mi caso, comedy o action o comedy movies. Comedy movies. Ajá. Comedy movies. I never tired in the evenings. Ya en la tarde sí. pero creo que es tarde temprano. Como a las 5 o 6. Ah, sí, verdad. Entonces podría decir I often. I sometimes tired in the evenings. ¿Es evening o evening? Evening. De acuerdo. Continuaría what do you often do on the weekends para Noemí Medina. Vaya. ¿Qué sería? ¿Cómo qué haces usualmente alguna vez? A menudo, los fines de semana. ¿Qué haces a menudo los fines de semana?
What do you often do on the weekends? What do you often do on the weekends? Sería, I often. Ahorita. I often do. Sería, I usually dance. Excellent. I usually dance. Sí. Okay. Qué bien. Vaya, ahora yo se la hago a Linda, ¿verdad? Sí, a mí. What kinds of food do you rarely eat? I rarely eat a pizza. I rarely eat pizza. Okay, I see that. Creo que ya casi todos están regresando, okay. Okay, let's see. Okay, I know, I heard some groups practicing. Escuché algunos al principio, habían unos que estaban así como que no querían participar. Escuché otros que lo hicieron excelente, que se estaban divirtiendo, que estaban riendo y practicando y lo hicieron excelente. So, como pueden ver, esto es práctica y es muy necesario que usted participe, que practique, porque para eso es este chance, ¿verdad? Para que pues usted interactúe. Es un complemento, ¿no? La plataforma es, no tenemos estos chances que tenemos acá en clase. But anyways, okay. So, vamos a empezar la sección 5. We're going to watch the video. Esta es la última sección. So, ya la otra semana terminamos. Acuérdense de, nomás se pueda, disponible el certificado, bájenlo y guárdenlo. Ya está disponible, teacher. Hoy sí está disponible. Ah, ya está. Sí. Excelente, lo pudo descargar. Sí, lo descargué. Excelente, y ahí ustedes lo pueden imprimir en un papel que no sea muy aguadito, ahí pregunten en la librería qué pueden usar y lo imprimen y ya lo pueden poner por ahí en algún cuadrito. Y bueno, guárdenlo en su USB, en la nube, no sé, guárdenlo en varios lugares, eso es súper importante, es su comprobante de que usted aprobó el curso, que tiene conocimiento del idioma, ¿verdad? So, it's very important. Okay, so, vamos a empezar las 5. There is a video here. Vamos a compartir. Share computer sound. Can you see my screen? Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, perfect. This is basically vocabulary. It's very short, this video. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the US and Canada. In the spring, people play golf and play soccer.
In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and coworkers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, there we have the vocabulary that we need to practice. And eso es básicamente eso, vocabulario, ¿verdad? Nos va a servir algún día, ¿verdad? Nos sirve conocer los deportes que se juegan por allá, ¿verdad? Porque hay muchos que aquí, ni idea, ¿verdad? Nos toca andar averiguando qué son porque no, bueno, aquí es que yo creo que no somos muy deportivos, ¿verdad? No pasamos del fútbol y del básquetbol. But anyways, en otros lugares, incluso depende de la temporada, and they have different sports. For example, the first one is sporting season in the U.S. in Canada. It's very nice to know about other cultures. And this is because we are learning a different language. We have to know about their culture, their sports, and everything. Tenemos que saber lo más que podamos de también de esta cultura, ¿verdad? Sports seasons in the U.S. in Canada. For example, in Canada, el hockey es algo sagradísimo. No se les ocurre decir nada malo del hockey. Ellos son muy celosos con eso. Hockey is wow. Then this is culture. Hi, baby. Okay, so let's see. In the spring, people play golf, play soccer, and basketball. What is spring? Do you remember? ¿Qué es spring? Remember? Primavera. That's it, primavera. En primavera, esos son los deportes comunes por allá. Golf, soccer, and basketball. Right, in the summer, you know summer? Verano. Excellent. In the summer, people play baseball, play volleyball, and go swimming. In the fall, what is fall? Otoño. ¿Y de qué otra forma se le llama el otoño? Hay otra forma. It's the same, es lo mismo, pero lo pueden ver de dos formas. Fall or you can... Autumn. Significa lo mismo, se refiere a la misma season. You can find it as fall or autumn, and that's autumn. The same, yes, autumn, and autumn. It's the same. Well, in that season, people usually play football, go bike riding, and go hiking. And there's go hiking, teacher. Go hiking is when you go hiking, es como ir a escalar, es de ir a montañismo. Senderismo, ajá, es lo que le dicen acá, senderismo, que la gente anda por ahí en los senderos, en las montañas, en el monte, y usan hasta zapatos especiales, así como estos, ¿verdad? Ha de ser bonito, yo no, I'm a couch potato. Prefiero no comer y no hacer ejercicio. Okay, in the winter, people play hockey, go ice skating, and go snowboarding. That's just to know. Do you have any questions so far? Mm-hmm.
No questions? No. No. Okay, la idea del ejercicio de la plataforma es que usted haga oraciones como decir in the summer. Por ejemplo, en el summer, ¿qué podríamos hacer? Maybe go swimming. In the summer, I go swimming. Hacer oraciones así diciendo qué deporte hace, en qué temporada. Aunque aquí básicamente solo tenemos summer and winter, but you can try with others. Okay, well, the next thing that we have in the platform is the conversation. And this conversation is basically where we are going to practice the questions. Ahí ya vamos a entrar con las preguntas otra vez, hacer el repaso, and etc. So let's watch the video. En el video vamos a hacer el repaso de la estructura y también vamos a escuchar pronunciación. Let's see. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports? Who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is who do you play baseball with? The other way is by saying, with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So, to understand the question, who do you play baseball with? Let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb
plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb, so we can easily say, who do you play with, without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking and answering the questions. You may ask about sports or fun activities or whatever comes to your mind. The goal is to practice as much as possible. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, so do you have questions about the video? Algo que no haya quedado claro acerca del video antes de seguir. Teacher, cuando dice el verbo más el noun más el sustantivo, dice que lo podemos ocupar o queda a discreción de cada uno ocuparlo. Fíjese que es como cuando el ejemplo de la pregunta previa ya es como para no repetir. Esa pregunta es como se nos hace diferente al resto por la estructura. Esa pregunta en específico a veces como que sí se sale de la regla cuando queremos preguntar, bueno, ahí decía who. Who do you play basketball? What do you practice? Who do you play, era? Who do you play baseball? Baseball with? Ajá, entonces esta pregunta se nos hace rara porque el with es con. Significa con, eso ya lo saben. Entonces, si lo intentamos traducirla es como raro, ¿verdad? Lo que sería un equivalente en español es cuando nosotros dice, ¿con quién juegas béisbol? Pero el orden es diferente a las demás oraciones. Cuando vamos a preguntar, ¿con quién usted juega? ¿Con quién va de compras? ¿Con quién habla? So, it's, el orden es este en esta pregunta. Y en inglés americano, esto es la estructura de esta pregunta. Vamos primero con who, que se refiere a quién, ¿verdad? O, porque si queremos preguntar con quién, hay otra manera de hacerlo, que es la que nos explicaban en el video. Sí, es correcta. With whom, con quién. With whom do you play or practice? En este caso se le agrega la M al who, ¿verdad? Ajá. Ese es como es ahorita. With whom do you play basketball? Es con quién. Y esto sería lo más parecido a español. No es común preguntar así en inglés, pero como sea, gramaticalmente está correcto. Se le entiende qué es lo que está preguntando, pero no es común. Lo más común es hacerlo de esta forma. Who do you play baseball with? Y aquí le puede rellenar con lo que usted quiera. ¿Con quién ves? ¿O con quién vas a la cine? Who do you go? Go to the... Who do you go to the movies with? Which? ¿Con quién vas al cine? Who do you...
What do you eat? Salad. Who do you eat salad with? Ajá, ¿con quién comes ensalada? Yeah. Mm-hmm. Sí, solo le va, who do you, y lo que sea, play bingo o play chess. ¿Con quién juegas ajedrez? Who do you play chess with? It's okay. So, it's solo de acostumbrarnos, porque si se fijaron, hizo énfasis en esa pregunta, porque no tiene una traducción en sí, se sale de la estructura normal y es una pregunta bien común, bien útil hacerla, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que ustedes la practiquen de diferentes formas. Y acuérdense que igual, who does, si es una tercera persona singular, who does, vamos a usar who does. Who does? Who does? No. Who does, ¿qué? John? Porque es tan común el John. Who does John talk, or who does John play guitar? Sí, play guitar. ¿Con quién toca la guitarra John? Sería, who does John play guitar? Solo keep in mind, mantener en mente que, ¿verdad?, va a depender el auxiliar de la persona, ¿verdad? Yes. Si es una tercera persona, pónganle does. Does. Ok. Si es he, she, it. Pero si son las demás, pónganle do. La idea es que ustedes hagan bastantes ejemplos a modo de acostumbrarse a esta estructura, porque no es común como las demás, ¿verdad? Que estaban, si se fijó, fue, hizo ejemplo solo de estas dos y también explica que no es, es raro, nos cuesta porque no es la estructura que llevan todas las demás preguntas. Sino que si queremos preguntar con quién haces tal actividad, se sale y no le hayamos sentido porque decimos por qué lleva el con hasta allá de último. Pero la pregunta ya es así. Ya está dada así gramaticalmente en inglés y no la podemos traducir al español porque suena raro. Bueno, como en la mente siempre estamos queriendo traducir, decimos, ¿y por qué va ahí el with? Qué raro. ¿Cómo? Si no nos acostumbramos, podemos preguntar with whom, con quién, y se nos hace más parecido al español. With whom do you play baseball? Y es lo mismo, estamos preguntando lo mismo, solo que lo común para que sea más natural el inglés, lo más parecido posible, hay que usar esta. Ya si se le hace muy complicado, veamos esta. Uh-huh. El wow no se utiliza en la mayoría de conversación en inglés. Es que depende, porque si whom es quién, ¿verdad? Y el whom es más utilizado como... ¿cómo le digo? Como cuando usted está redactando una carta y quiere poner a quien corresponda o a quien interese, vea. So you write to whom, a quien, to whom it may concern. To whom it may concern. Es eso. El whom lo puede usar de varias formas, pero no es común utilizarlo en esa forma de pregunta, es decir, with whom. Sí, se oye, pero no es común. Sí se entiende y sí es gramaticalmente correcto, pero no es común. Pero si a usted se le hace más fácil, está súper bien que lo use. La idea es que lo utilices, que se aprenda a comunicar de la manera correcta. Ambas son correctas, solo que hay una que no es muy común. Okay, thank you, teacher. ¿Y any other question? No more questions. Okay, si no hay más preguntas, sigamos. Ya casi terminamos, pero sí, para mañana solo. No, mañana es viernes, no.
No hay clase. Ya los asusté. No, no hay clase mañana. Entonces mañana descansen o avancen en los ejercicios de la plataforma. Tienen viernes, sábado y domingo. Ya empezamos la sección 5. Para los que ya terminaron, felicidades. Ya los demás ya saben, ya está el certificado por ahí. So, ¿en qué parte, teacher, perdón, se descarga el certificado? Allí nos va a ayudar la compañera, porque yo tengo idea, pero mi plataforma no me muestra ese paso de los certificados. Tengo idea de que cuando usted le da View My Progress, son unas letritas azules. Ayúdeme, si no me equivoco, tal vez. ¿Hola? En course es, teacher, en course. Ahí está. En la parte, si lo hace en celular, en la parte derecha. Y si lo hace en computadora. Cursos. Ajá, sí. Ok, ¿y en computadora? En computadora a veces sale abajo, en la parte de abajo, y sino también en la parte derecha. Siempre tiene que decir azul. Curso, course. En course, sí. Y empuja ahí el botoncito y ahí que ve. Cuando le da verificar el certificado, tiene que ver si está bien su nombre. Y después le pregunta si lo quiere descargar en PDF y a usted lo descarga. Ay, excelente. Gracias, mami. ¿Hola? Tenemos que haber terminado todo para poder validar si está el certificado. Ya se puede ver, ¿no? Sí, tiene que ir mayor del 80% o 80%. En mi caso, teacher, pero yo así lo descargué ya con el 98% porque no puede solucionar lo de la pregunta anterior. Ah, bueno, ajá, pero eso que no así sale en el certificado, ¿verdad? Que es 98. No, teacher, eso no. Se asume que pasó con 10. No, la nota mínima es 8 y a veces sí es como, a veces yo sé, yo sería una, yo quisiera tener el 10 redondo, pero con ese ejercicio, no sé por qué no se lo agarró a usted, pero para ir con soporte de mandarles las 1,000 fotos, sí. Ya lo intenté así, 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 y de esta forma, sí. Mandarles todas las fotos al que quede prueba de que usted lo hizo y estar hasta el cansancio, diciéndole, sí, ayúdeme, ayúdeme. Por eso me quedé así mejor, dicho. Sí, pero felicidades, lo hizo muy bien. Gracias, y los demás, pues ya saben, así es que a descargar ese certificado. Sí, pueden hacer el fin de semana, bien, ¿verdad? Nosotros seguimos en clase, la otra semana, pues igual, de lunes a jueves. Si usted ya terminó la plataforma, that's okay. Pero acuérdense que siempre están las clases y es donde ejercitamos más y practicamos. Y el lunes nos vamos a enfocar en las preguntas, en el orden y toda esa práctica, ¿ok? Okay. So, thank you for joining today's session and enjoy your weekend. See you on Monday. Okay, teacher. See you on Monday. Okay, bye. See you on Monday. Bye. Bye.